Los 7 mejores asientos Xiaomi N365, descubre el mejor para ti. He comprado recientemente este sillín de patinete eléctrico plegable unisex para mi patinete Xiaomi N365. Estoy muy contento con mi compra. El sillín es ajustable en altura, lo que me permite ajustar la altura a mi altura. El asiento es suave y transpirable, por lo que me siento cómodo y fresco mientras uso el patinete. Además, el sillín se pliega fácilmente para un transporte y almacenamiento convenientes. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo este producto a cualquiera que busque un sillín de patinete eléctrico. Acabo de comprar la silla de asiento ajustable silla scooter eléctrico cuero silla asiento scooter silla para Xiaomi N365. Estoy muy contento con mi compra. La silla es muy cómoda y se ajusta perfectamente a mi patinete. El cuero es de buena calidad y el diseño es moderno. La instalación fue muy sencilla y no tuve ningún problema. Estoy muy satisfecho con la compra, y recomendaría esta silla a cualquiera que quiera mejorar la comodidad de su patinete. He comprado el kit de ruedas Anseni marca registrada para mi patinete eléctrico Xiaomi N365, y estoy muy satisfecho con el resultado. Está hecho de materiales de alta calidad y es muy resistente. Las ruedas son de 10 pulgadas, lo que me permite recorrer largas distancias sin tener que preocuparme por una posible avería. Además, el kit incluye una cámara de aire de 10 pulgadas, una pieza adaptadora y un adaptador de válvula. Me alegro de haberlo comprado, ya que me ha ayudado a mantener mi patinete eléctrico en buen estado. He comprado el sillín de patinete eléctrico Xiaomi para N365 y Aobo y estoy encantado con el producto. Me ha resultado muy sencillo de instalar sin necesidad de taladrar. Me ha sorprendido la calidad de los materiales y la robustez de la estructura. El asiento se ajusta a una altura entre 45 y 60 centímetros, lo que me permite ajustarlo a mi altura para una mayor comodidad. Además, el sillín se desmonta fácilmente para guardarlo cuando no lo necesite. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo este producto a todos los amantes de los patinetes eléctricos. Me acabo de comprar el Yunyoda tablero de instrumentos eléctricos scooter, Xiaomi M365 Pro reajustar Bluetooth actualizar la placa de circuito con cubierta de pantalla reemplazo de instrumentos y estoy muy contento con él. Está hecho de materiales de alta calidad y es muy robusto. El diseño es moderno y se ve muy bien. Está fácil de instalar y la conexión Bluetooth es muy rápida. El tablero de instrumentos es fácil de usar y ofrece muchas funciones útiles. Me gusta que pueda actualizar el software, y que tenga una pantalla a prueba de golpes. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomiendo este producto a otros. He comprado el kit de suspensión trasera para patinete eléctrico de Fututech para mi Xiaomi M365 un Siemens Pro Pro 2 Special Light y estoy muy contento con el resultado. El kit es muy fácil de instalar y mejora considerablemente la estabilidad del patinete. El amortiguador es muy resistente y los faros traseros son una gran adición a la seguridad. Me encanta que el kit incluya un guardabarros para evitar salpicaduras de agua y barro. El precio es muy razonable y el envío fue rápido. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría este producto a otros. Acabo de comprar el IG MOM amortiguador suspensión delantera para Xiaomi M365/Pro/Pro 2 partido por uno Siemens scooter eléctrico kit horquilla delantera suspensión más guardabarros delantero más soporte pedal accesorio scooter y estoy muy satisfecho con el producto. El paquete incluye todas las piezas necesarias para la instalación y el montaje fue muy sencillo. El amortiguador mejoró significativamente el manejo del patinete, especialmente en los terrenos irregulares. El guardabarros delantero mejora la seguridad al conducir, mientras que el soporte del pedal mejora la comodidad. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque mejorar la suspensión de su patinete. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.